Ya estamos de vuelta. Aquí estamos en la tertulia de Canal 10 Televisión. Abrimos el segundo bloque de análisis, de opinión. Están con nosotros José Gregorio Pérez Medina. Él es el secretario insular de Energías Renovables del Partido Socialista en Tenerife. José Gregorio, gracias por estar con nosotros. Está con nosotros también la consejera de Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Tenerife, Verónica Meseguer. Vero, gracias por estar con nosotros. Encantadísima. Y se encuentra con nosotros también el concejal del Partido Popular, casi digo Partido Socialista, donde te iba a, Juan Carlos Martínez, él es concejal del PP en el Rosario. A mí el otro día me iba a poner el Partido Popular, ¿eh? Ah, o sea, exacto, sí, yo me... Es que digo partido, partido y ya me... Yo tengo el mismo problema para identificarlos, ¿eh? O sea, ¿sí? no sé en qué partido se encuentra cada uno de ellos. Les vamos a tener que poner unas chapitas. Yo del centro, yo tengo claro. No sé ustedes, porque a lo mejor... Arriaga, ¿qué pensará de eso? Arriaga, ¿qué pensará? Arriaga abre puertas. Bueno, en fin, que ustedes saben que esto no es nada personal, ¿eh? No, luego... Déjame retomar, estábamos con el debate del estado de la insularidad. Vamos a cerrar este venga, asunto. Brevemente. Venga. Obviamente cada uno de los partidos va a mantener la estrategia que hemos comentado aquí. Sí me pareció reseñable que el compañero dijera que van a hacer aportaciones en un clima de talante, pero va a haber bronca. Con lo cual, mi abuelo me decía que dos no se pelean si uno no quiere. Y cuando el que viene a no pelearse te anuncia que va a haber bronca, pues probablemente será porque no vendrá con tanta bondad a la hora de presentarse. Pero bueno, bromas aparte, yo sí espero que haya un talante constructivo porque la sociedad tinerfeña no se merece otra cosa. Estamos en un momento especialmente duro. Lo ha sido desde el punto de vista sanitario. Muchas familias de Tenerife han perdido a seres queridos y esa etapa habrá que juzgarla y habrá que intentar sentar las bases para que no se repita en ese aspecto, ¿no? Pero ahora se nos viene otra etapa también muy difícil, que va a ser fundamentalmente la de las dificultades económicas si la reactivación no se produce de una manera acelerada, ¿no? Y muchos de nuestros conciudadanos pues pueden pasar dificultades muy duras en los próximos meses y años si no se sientan las bases para una recuperación económica que permita que salgamos todos relativamente juntos de esta situación, ¿no? Entonces, por eso digo que más allá de las bromas o del intercambio político que se debe producir y que es sano y que además el debate está creado precisamente para que se produzca esa crítica sobre lo que se ha hecho, no se ha hecho o sobre lo que se podía haber hecho mejor, pero sí que también espero que haya ese clima constructivo de sacar la isla adelante, de que el turismo pueda volver a ser el motor económico que siempre ha sido, que podamos diversificar la economía y que entre todos seamos capaces de aprovechar las oportunidades que creo que se van a producir, fundamentalmente con la llegada de recursos económicos procedentes de esa cascada de proyectos de recuperación como son el Next Generation o el España Puede. Y que con esa maquinaria de recursos económicos, aquí en Canarias con el Reactiva Canarias y luego el Cabildo con su propia actuación, que tendrán que delimitarla los consejeros y consejeras de la institución, seamos capaces de habilitar al menos unas herramientas de arranque que permitan que el resto de la ciudadanía les acompañe y que el resto del empresariado, que al final es el que genera fundamentalmente la actividad económica en esta isla, encuentre motivos para estar optimista y para sumarse a esa línea de trabajo y seamos capaces de tirar hacia adelante en los próximos años. Uh-huh. Bueno, sí, Vero, sí, brevemente. Un apunte. Me alegra enormemente las palabras que estás diciendo, tema de cooperación, de proactividad, de intentar ir todos de la mano, pero la realidad es muy diferente en lo que pasa en el Cabildo. Quiero decir, y lo apuntaba aquí el compañero, en el anterior debate de la isla no se habló de la isla, se habló de Coalición Canaria. Uh-huh. Y cuando nosotros proponemos, que no hemos hecho más que presentar, bueno, la oposición, porque en ARA, pero bueno, hablo concretamente de mi partido, que no hemos hecho más que poner sobre la mesa medidas y propuestas, sistemáticamente nos han pasado el rodillo. Sistemáticamente nos han pasado el rodillo. ¿Qué quiero decir?
que hemos tendido la mano multitud de veces y no hay eso que tanto piden de colaboración, pues tampoco ha habido una colaboración por parte del gobierno hacia con la oposición, pero nosotros la oposición siempre hemos estado proclives a entregar esas propuestas. Entonces, me alegra enormemente las palabras que estás diciendo de que es necesario, porque así lo venimos demandando, denunciando hace tiempo, que es necesario sumar, ayudarnos entre todos, porque de diferentes perspectivas podemos aunar muchas más propuestas que mejoren toda la isla, pero la realidad, tú sabes que hasta ahora ha sido otra totalmente diferente. Yo espero, de verdad espero, que en el debate de mañana no sea el debate, no vuelva a ser el debate de Coalición Canaria, sobre todo porque ya no se cree, ya no es creíble. El primer año, pues, bueno, te lo compro, ¿no? Todo es culpa de la COVID, bueno, todo es culpa de la coalición, primero coalición y después de la COVID. Y ya está bien. Yo creo que han tenido 2 años de gestión, que coalición está en la oposición, que hemos propuesto un montón de cosas y no todo es culpa. Es importante lo que dice el compañero, hay que hacer autocrítica. Vuelvo y repito, considero que no todo está mal, porque eso sería injusto, no puede ser, pero hay muchas cosas que no pueden, que de esa falta de gestión no pueden justificarla con que la culpa es de Coalición Canaria o es de la COVID. Yo creo que hay que hacer esa autocrítica, hay que sumar, y me gustan mucho tus palabras de ahora es un momento en el que vamos a ver mañana qué propuestas aceptan de los partidos de la oposición. Porque a día de hoy, sistemáticamente nos han rechazado todo. Pero no solamente eso, sino no nos incorporan a muchas comisiones o a muchos consejos, por ejemplo, la de turismo. No hay nadie de la oposición que podríamos aportar, que somos un partido, por lo menos coalición, que es un partido que ha gobernado y que tiene experiencia. Que no olvidemos que ha gobernado con el PSOE, porque hay algunos compañeros del PSOE que hablan de que la culpa es de coalición y se olvidan de que llevan 8 años en el cabildo, pero bien. Quiero decir que si esa es una realidad, yo te la aplaudo y ojalá sea así para que podamos entre todos salir, porque de verdad estamos en una situación muy crítica, muy, muy crítica. Rápidamente, muy, muy, muy brevemente para puntualizar, yo también espero equivocarme, que mañana no sea un pleno bronco, que sea un pleno constructivo, que haya iniciativas por parte de la oposición y que se tomen en consideración, pero te lo voy a resumir de una forma muy, muy, muy sencilla. Mañana nuevamente, por 400ª vez, Pedro Martín tiene la posibilidad de avanzar en temas importantes. La oposición está ahí. Compartimos un modelo de isla y compartimos un modelo de gestión. Si abandona simplemente el peaje que está pagando, inútil además, porque es prácticamente es de retroceso absoluto, el peaje que está pagando por ese acuerdo que tiene con Podemos para sacar adelante cosas tontas simplemente debiéndole favores, si abandona eso, prácticamente estoy convencido de que en la oposición va a encontrar el apoyo en los temas importantes de turismo, de movilidad, de tema con nuestros mayores. Simplemente tiene que abandonar eso, simplemente evitar seguir con el rédito político de estar gestionando un cabildo en donde nadie le conoce, prácticamente. O sea, Pedro Martín es un gran desconocido en la isla de Tenerife. Hay que ser sincero, ser clarísimo. Le ha quedado larguísimo, le ha quedado grandísimo. Y es una pena. Para mí, Pedro Martín es un referente, ¿eh? Te lo confieso. Yo sabe. Es curioso. No, vamos a ver. Mira, Pedro Martín, Pedro Martín ha dicho. Es curioso que digas que no es conocido por nadie. El que ha sido alcalde de Guía de Isora durante muchísimos años. Yo lo he usado. Y creo que tiene un nivel de conocimiento en la ciudadanía razonablemente alto. En absoluto, que no es conocido. Estuvo genial. Pero bueno, en cualquier caso, su obligación no es la de andar por ahí dándose a conocer, no es ese su objetivo. Su objetivo es gestionar una isla. Pero en cualquier caso, gestionarlo. Como ustedes plantean, el lenguaje es importante. Y si te fijas, antes decías, es que son incapaces de. Los tres son incapaces de ponerse de acuerdo. Por supuesto. Es que no son tres los que tienen que ponerse de acuerdo. Para mí, desde la ciudadanía, yo lo que percibo es que los que se tienen que poner de acuerdo y tratar de ponerse de acuerdo son todos los partidos que están representados en el otro cabildo. Día. No. Y sin embargo, tu subconsciente te lleva a decir que se pongan de acuerdo, con lo cual tu posición inconscientemente es de estar por fuera y son ellos tres los que tienen que ponerse de acuerdo solamente. Para la gestión, pero el gobierno. Hombre, yo a ustedes no les interrumpo, espero a que me den la razón. Ustedes dos contra uno. El gobierno son tres. Tengo que escuchar las dos intervenciones completas y luego yo tengo que intentar. No has terminado.
terminado mi intervención. Si no, no he terminado de escuchar mi intervención completa. Termina, ¿de acuerdo? No, no, y vamos a ir, y te vuelvo y te respondo un poco lo que estás diciendo. Tú vives, estás viendo un cabildo que nosotros desconocemos. Yo por lo menos lo desconozco. Mira, un ejemplo, simplemente. El otro día se presenta una propuesta para el tema del Tren del Sur. Ridículo absoluto ver a Ciudadanos, por ejemplo, votando en contra, justamente porque Podemos estaba controlando prácticamente esa decisión. Porque además es claro, Podemos lo ha dicho, si usted avanza un milímetro en la cuestión del Tren del Sur, usted pierde nuestro apoyo. Vamos a ver, está anteponiendo los intereses partidistas de mantenerse en el poder en el Cabildo a mantener un pacto con Podemos, que además es antinatural. Pero yo es que no puedo entender que tú te sientas identificado con las políticas de Podemos. Es que yo no me lo creo. Yo no me lo creo, porque yo creo que nosotros compartimos absolutamente el modelo de isla, el modelo de gestión. Sabemos qué es lo que queremos hablar y qué es lo que queremos hacer. No podemos estar hablando de turismo y de las potencialidades que necesita el turismo y por otro lado estar apoyando lo que plantea Podemos en relación a turismo. Es que Podemos no quiere, no confía ni cree en el modelo turístico de nuestra isla. O sea, hay cuestiones que son antinaturales. Y Pedro Martín no puede seguir manteniendo ni un minuto más ese pacto antinatural. Venga. Porque es de retroceso absoluto con la isla de Tenerife. José Gregorio, y finalizamos ya, el tema. Claro, pero es que tengo que responder dos intervenciones largas y claro, a mí el tiempo tengo un tiempo que responder. Mi proximidad ideológica a Podemos es muy superior a la que tú imaginas. Yo no sé de dónde has sacado que yo estoy más próximo a tus planteamientos que a los de Podemos en muchos aspectos para la economía de Tenerife. Hombre, por ejemplo, 8 años con Coalición Canaria. Para decir que no quieres, primero me interrumpes, pero para decir que no quieres que se hable pero más que es un debate, de Coalición te puedo interrumpir, Canaria. ¿Verdad, para señor? Decir, perfecto, pero, venga, sí, no pero es que solo me interrumpes a mí. Venga, vamos, dale. Para decir que. Que es el único que tiene no, frente, también lo interrumpí antes. Para decir que no se hable más del pasado y que no se hable más de Coalición Canaria, está todo el rato diciendo que el PSOE también estuvo gobernando con ellos, lo cual es totalmente pero cierto. Es que tiene una manera de transformar. Aquí yo lo voy a poner por escrito, porque tiene una manera de transformar las cosas de que tú dijiste que no dije, eso no es así, ¿vale? Estamos hablando de, a correlación de lo que dice el compañero, de que ustedes tienen una línea de trabajo que es totalmente la de Podemos, que ya se venía haciendo, porque nosotros sí hacíamos pacto con todos juntos, cosa que ustedes no hacen, porque vuelvo y repito que sistemáticamente nos pasan todas las medidas, y nosotros no somos los encargados de gestionar, son ustedes los encargados de gestionar, porque no tenemos competencias para gestionar. Interrúmpela, José Gregorio. Entonces, lo que le estoy diciendo es que me cambia las palabras de las cosas que digo, porque puede ser un debate en el que haya debate, pero y otra cosa es que a uno de los que debates permanentemente se le interrumpa, porque pero es que muy has hablado difícil más que nosotros, señor, no te preocupes. No te preocupes, bueno, venga. Terminarán poniéndonos un reloj, lamentablemente. Venga, yo llevo los turnos. Para poder llevas uno más extra que ellas. Llevas pero, uno más que pues nosotros. Que ellos, pero claro, es que vas contra dos, entonces es necesaria. Es la medida compensatoria. Y además, termino teniendo que defender la mayor parte de las veces, porque así lo provocan ellos, a Podemos o a Ciudadanos, algo que no tiene nada que ver con mi intención. Él es del intención. PSOE, ¿no? Yo soy del PSOE, ¿no? No, hablamos de la gestión. A ver, yo lo que quería decir es que las cuestiones importantes para Tenerife se tienen que debatir entre todos, ¿vale? Entonces, es un error de partida pensar que primero se tienen que poner estos tres o los... No, los cinco tendrán que hablar en los foros que establezcan o de la forma que quieran establecer. Y si no se produce, el fracaso para mí, y entiendo que la ciudadanía, yo cuando participo del PSOE también, pero la ciudadanía en su conjunto verá que el fracaso es de los cinco. De mi partido el primero, probablemente porque tiene la mayor responsabilidad, pero el fracaso es de los cinco. No puede irse a decir que no se alcanzan los acuerdos importantes para la isla de Tenerife y enajenarse de la responsabilidad, sobre todo cuando se participa del órgano en el que se debe producir ese encuentro y ese debate de participación. Lo dejo aquí porque no quiero volver a abrir otra línea de debate, que luego no tendré tiempo para... Exacto, gracias, José Gregorio. Es que yo les voy a quitar ya tres temas de por encima porque estamos ya a más de la mitad del segundo bloque y nos queda otro bloque, pero en fin, como vienen cargaditos. A ver, a título informativo, 22 personas muertas en una embarcación al sur de la isla del Hierro, rescatados esos cuerpos, la mayoría varones de origen
subsahariano. Hemos visto un drama tremendo con lo del rescate. Bueno, esto habla de la crisis migratoria, que entendemos vamos a hablar de esto la semana que viene, porque llevamos un año y pico hablando de pandemia y de crisis migratoria, y lamentablemente parece que vamos a continuar en esa línea. A ver, otra cosa que se nos queda para la semana que viene, porque además yo creo que yo debo de estudiármelo un poco mejor y no han pasado suficientes cosas, o sea que dejamos reposar, es qué hacemos con los fondos europeos. Se ha debatido algo en el Parlamento de Canarias. Bueno, pero aquí también hay disconformidad y distintas opiniones sobre qué hacer con los dineritos que nos llegan de Europa, ¿no? Hicimos miradas así. Exacto, ¿no? Ya se produjo el debate. Exacto. Y yo después pensé, bueno, si digo lo que yo creo de todo esto... Lo hemos dejado claro ya. Me van a hacer un debate a mí en el Cabildo, ¿no? Bueno, cosa importante, movimientos políticos en los partidos de... Movimientos orgánicos, perdón, los partidos políticos de esta isla. A ver, Vero, breve, vende lo tuyo. Coalición Canaria, además es tu comité, el de Santa Cruz, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bermúdez, alcalde, José Manuel Bermúdez, alcalde, actual alcalde de la capital de la isla, uh-huh. Se retira del mando del partido en Santa Cruz. Se elige Alfonso Cabello. Bueno, esto aquí ya, bueno, si Bermúdez deja el comité de Santa Cruz, ¿es que se nos va al Cabildo o algo, Vero, o qué? No tiene nada que ver, pero esto a mí me encanta, porque esto es como que hablamos de los fichajes de, ¿sabes? Los fichajes de primavera, de verano, no, bueno, bromas aparte. No tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver. José Manuel Bermúdez lleva 16 años como secretario general. Y él ve necesario que haya un nuevo equipo, que dé la posibilidad a gente con ganas, a gente joven, de pues, trabajar por Santa Cruz ni del partido. Eso no significa nada, él sigue siendo el alcalde. Y en nuestro partido no necesariamente que sea secretario general local te hace candidato a la alcaldía. Bueno, ejemplo es que José Manuel Bermúdez fue durante mucho tiempo secretario general y era Cerolo el alcalde. Uh-huh. Quiero decir que no necesariamente eso es así, porque José quiere dar camino a un nuevo equipo, lleva muchísimo tiempo y él ahora ha adquirido pues, responsabilidades más a nivel insular, él es el secretario ejecutivo a nivel insular, que tampoco nada tiene que ver con la candidatura al Cabildo, aunque para mí él es un buen candidato, tanto en Cabildo como en... Linares se lo trajo al equipo, que Linares también es un gran referente para la Orotava y para la isla. Pero bueno, estas cosas las vamos a ver un poquito más adelante, ¿vale? Estas cosas Bien. Se tienen que debatir. Además, como todos sabemos, no dependerá de lo que quiera una persona, sino lo que digan también los números, porque exacto, se hacen encuestas exacto. y demás. Sí, ¿no? Pero, y ustedes, las estrategias de pero bueno, de en el partidos, caso ¿no? este de Santa Cruz, para finalizar, es porque José Manuel Bermúdez lleva mucho tiempo, le dice, llevo ya mucho tiempo, tengo que dar cabida a nueva gente, pero no significa... que la secretaria general sea sinónimo de candidatura. Vale, o sea que descartamos eso también de Alfonso Cabello. ¿Alcaldable Alfonso Cabello en Santa Cruz? Puede ser, sí, ¿no? puede ser, pero vuelvo y repito, se verá un poco más adelante. Esto es una cuestión orgánica, que como bien sabe el trabajo orgánico no puede juntarse al institucional, no debiera, y es bueno, otra manera de trabajar exacto. con más gente más... puede haber una... separación tremenda. Pero cuiden mucho la hemeroteca. Porque cuando llegue el momento procesal oportuno, si todavía ando por estos lares, haré las dos cosas. Le diré a Verónica que cuando dijo que Bermúdez no apuntaba para ir al Cabildo, ha sido así. No, dice, o le bueno, diré dice lo contrario. Que no, no es necesario. He dicho que no. Pero ves cómo me... No me quiere, claro. Pero que me, yo tengo que escribir. Usted, porque yo le hice ahí un paralelismo, ¿no? Y le dije, bueno, no es comité local las igual abiertas, la candidatura. No, no, porque no es... Otro, no, y de hecho... Primero que no es necesario, o sea, no tiene que ver sinónimo. Y segundo, que esto dependerá de encuestas, pero que aquí no, yo no estoy hablando nada nuevo, que esto no, aquí lo sabemos. No, lo que pasa es que yo tengo mucha mala leche y entonces intento apretarles a ver si saco... ¿Que es alcaldable, Alfonso? Claro que sí, es alcaldable. ¿Que José Manuel Bermúdez puede ser un gran... Cabildable. Por supuesto.
pero que eso dependerá de tantas cosas. Y de quién se presente por el PSOE. De quién se presente, exacto. Eso, por eso te digo que esas cosas se ven mucho más adelante por el PP, que... con encuestas. Oye, pues si se presenta esta, tendrá que tal, y todas a una, porque eso es así. Iba a decir una maldad, pero me la callo. Dila, porque... que a mí me gusta. No, 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 que me meto en un lío luego yo, y yo tengo muchos calderos al fuego siempre. Gracias, pero por hablarnos de la vida interna de tu partido, que eso a nosotros nos interesa mucho, porque claro, según cómo es la vida interna, luego eso tiene su reflejo, ¿no? Claro. Cuando llegan a las instituciones y todo sí, eso. Sí, pero todavía queda... Ahora estamos en los fichajes. Estamos, claro. Y un poquito más adelante empezaré en el meridiano de la legislatura. Todavía estamos en fichajes, olvídate. Madre mía, si Canal 10 está aquí dentro de 2 años en el aire, no nos queda nada, que yo espero que sí. Todo se ha dicho. Y ya veremos después del 4 de mayo, que esa es otra. Que esa es otra. ¿Del 9? No. ¿Del 4? Del 4, exacto. No, lo que pasará las elecciones de Madrid. Las elecciones de Madrid, exacto. Y luego el 9, que es el decaimiento del estado de alarma, que de eso... Por eso digo que es tan difícil decir ahora mismo... A ver, esta pandemia lo que nos ha enseñado es que nada de lo que estaba establecido sirve. Exacto. Y que nada de lo que era nuestro patrón de pensamiento y tal... puede seguir siendo el mismo, ¿no? Exacto. Juan Carlos, en tu partido también han estado ahí, han tenido un congreso insular que lo hicieron... Sí. Yo estuve invitado vía telemática. Sí. Bueno, ahí hablaron de sus estrategias y han sacado 2 cosas claras. Primero, reelección de Manuel Domínguez como líder de los populares en Tenerife. Segundo, secretario insular del PP en Tenerife, Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide. Efectivamente. ¿Van por ahí en el PP si eres cargo orgánico, si eres candidatable? No, en absoluto. No, no tiene nada que ver, no, igual que en coalición. No, no, no tiene absolutamente nada que ver. Fue un congreso bastante atípico, porque es primera vez que teníamos un congreso de esta forma, pero muy, muy, muy efectivo. Fue muy práctico, estuvo... muy dinámico, muy ágil, me gustó, bastante, demasiado. Echo de menos los corrillos que se hacen prácticamente con los compañeros, entre pauta y pauta y demás, pero estuvo bastante bien, fue bastante efectivo, bastante productivo. Obviamente, como tú dices, Manuel Domínguez fue reelegido nuevamente como presidente insular. La culpa es de él, le pasa lo que le pasa, justamente porque es una persona que siempre ha mimado al municipalismo y somos realmente nosotros los que decidimos quién es nuestro presidente insular, pero cuando tienes una persona que está constantemente oyendo, pendiente, mimándote prácticamente, porque lo que le gusta prácticamente es la parte municipal, pues no le queda otra sino continuar, ¿de acuerdo? Y que lo sea después de 3 veces, todavía es con mayor rédito, ¿no? El nombramiento de Emilio también, muy aplaudido, muy querido realmente dentro del partido, sabemos que va a ser un trabajo estupendo. Está gobernando con mayoría absoluta en su municipio y eso tiene que ser por algo, hay alguna razón, obviamente, y ese tipo de forma de actuar ya se está empezando a trasladar al partido y nosotros estamos muy contentos, muy felices, ¿de acuerdo? El propio Manuel Domínguez definía en una entrevista que le hacíamos en este mismo plato hace unos días a Emilio Navarro, a un montón de integrantes del Partido Popular de la isla, nuestra compañera Zaida. Bueno, y así es como él nos resumía el último congreso en el que había sido elegido líder de los populares en Tenerife. La verdad es que para mí ha sido muy ilusionante el poder ver cómo la inmensa mayoría de los afiliados del Partido Popular de Tenerife que han participado en ese congreso me han brindado su apoyo. También tengo que reconocer que ha sido una sorpresa que haya sido con ese alto porcentaje de un 99,8%, porque cuando uno llega por primera vez, bueno, la novedad, esa intriga, pues quizás te brinda un mayor apoyo. Pero cuando ya son 3, ya entra en valor el trabajo. Y cuando uno es presidente de una formación política, la que sea, siempre hay un trato de recursos humanos. Y los recursos humanos son sumamente complicados. Algún callo habré pisado, alguien ha estado descontento. Pero bueno, en definitiva, en la balanza... pongo ese apoyo y además me da más, digamos, responsabilidad que la que quizás tenía hasta el momento y espero estar a la altura de lo que desean los afiliados de esta formación. Y bueno, esto es lo que nos contaba Manuel Domínguez. Seguía hablando de su polémica con Arriaga en el Cabildo y el Muro de los Realejos, sí, etc. Sí. Bueno. Son muy amigos, ellos en realidad son muy amigos. Todo es una pantomima, ¿no? En fin,
Bueno, estuvimos 30 minutos aquí, seguro que en Canal 10 se la ponen, si no, vayan al canal de YouTube de Canal 10 para que puedan verla, porque yo creo que es interesante que el líder de los populares en Tenerife hable con un medio de comunicación y nos dé a conocer todas sus opiniones. Madre mía, ¿tú viste? Ya me hicieron así, uno. No, no, José Gregorio, voy a estar tranquilo, pues ya intenté tirar de hemeroteca y me he llevado... José Gregorio, ¿en tu partido cómo es la cosa? Si bueno, eres secretario general, que es el cargo, ¿no? No, tampoco creo que ninguna organización establece esa obligatoriedad. ¿Vas de candidata a pleno? No, pero como decía Verónica, no se sabe, dependerá de las encuestas y de las posibilidades. De quién se presente por coalición, ¿no? Sí, ahora tirarás de hemeroteca si salgo como candidatable. No, en esencia, todas las organizaciones pues tienen una estructura que responde a un principio de una cosa es cuidar lo orgánico, el funcionamiento del partido, y otra cosa es pues las apuestas que hacemos para atraer el voto de la ciudadanía con aquellas personas que entendemos que pueden aglutinar mayores consensos, ¿no? Cada partido pues establece su estrategia, al margen de la broma de la hemeroteca, pues respeto profundamente que Coalición Canaria y Partido Popular se den los liderazgos que consideren dentro de su organización, y en la mía pues ese proceso será más adelante, ¿no? En este caso probablemente tengamos antes los procesos estatal y regional que el insular, y se irán fraguando pues esos liderazgos dentro de la organización. En mi partido no es que estés como líder en la organización, no significa que no, o sea, incluso normalmente suele coincidir, es decir, normalmente el secretario general suele ser candidato. Pero eso pasa una vez que ya ha sido elegido, ¿no? Ha pasado de todo, ¿no? En ocasiones el secretario general ha terminado siendo candidato, en otras ocasiones el que irrumpe como candidato luego es el secretario general, y en otras ocasiones el secretario general jamás ha optado a ninguna candidatura, con lo cual es un libro abierto, pero que no sabemos qué va a pasar. José Gregorio, te iba a decir, realmente, ¿no? Aunque yo intuyo que probablemente... No va a haber peleas de tu partido sobre esto, que está dentro de un tiempito. En las actuales circunstancias, con cómo están yendo las cosas, con Ángel Víctor Torres siendo el político más valorado de España, de una larga lista de políticos que fueron evaluados, pues él ha obtenido la máxima puntuación. Yo creo que si él opta a ser el secretario general, creo que no habrá ningún tipo de problema para que el partido lo respalde, igual que en Tenerife, si Pedro Martín está dispuesto a continuar y se propone como candidato, a priori no veo tampoco ningún motivo para que no lo siga haciendo. Pero como decían antes, las circunstancias, muchas cosas tienen que fraguarse para que se produzca esa renovación, y ya lo veremos cuando toque, ¿no? Todavía queda tiempo de cocina, ¿no? Sí. Para saber los cambios, si hay internos en el Partido Socialista. Pero esto es un apunte rápido. Nosotros rapidísimo, que me comilla. Yo me imagino nuestro argot, ¿sabes? Que la gente estará escuchando secretario general porque está en la organización de no sé qué, y despierta gente de qué está hablando. Exacto, de qué, o sea, hablan, claro. Político. Son los cargos internos dentro, son sí, los sí, gobiernos de los partidos sí, dentro sí, de los propios claro, partidos. Digo, ¿no? Estamos, ¿no?, con nuestra fricada, que la gente dice, pero ¿qué está hablando secretario claro, general? Claro, y al final a todos los llamamos secretario general o secretario insular, que al final, sí, ¿no? Por eso era mejor pasar o presidencia, rápido, ¿no? Pasar rápido por este tema. No, ahí hay un término anglo que es bastante tal, liderazgo, ya está. Y uno así evita meter la pata con los cargos. Bueno, con lo que yo no puedo meter la pata es con los tiempos, y parece que hoy voy un poco arreciadito, así que nos vamos a publicidad, que es de lo que vive esta tele chiquitita del sur, que nunca pierde el norte, y enseguida volvemos con más aquí en la tertulia de Canal 10.